¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a mi canal. Hoy les enseñaré a tejer esta bonita puntilla de canastas. Es de vuelta y vuelta. Es ideal para servilletas, manteles, camino de mesa o para el proyecto que ustedes quieran, amigas. Está bien bonita, vean, son unas canastitas preciosas. Me encantó el resultado y por eso les voy a compartir el paso a paso. Está bien fácil de tejer además. Yo aquí solamente hice una muestra. Y estoy trabajando con hilo la abuela del número 6 y estoy trabajando con un gancho del número 8. ¿Sí? Así que, ¿qué les parece, amigas, si comenzamos? Aquí yo ya fijé mi hilo en la tela y lo fijé aquí porque voy a hacer tres casitas antes de la esquina. La esquina va a ser la número 3. Y van a ser de tres cadenas y medio punto. Vamos a tratar de que aquí, por ser esquina, nos queden los espacios muy pequeñitos. Tres cadenas y medio punto. Y ya tengo dos casitas. Una, dos, tres cadenas y medio punto en el mismo espacio. Así. Y ahora ya tengo tres casitas. Entonces vamos a tratar de que las de las esquinas siempre sean muy cerraditas las casitas. ¿Para qué? Para que gire bien cuando estemos tejiendo la segunda vuelta. Tres cadenas, medio punto y así nos vamos a ir por toda la vuelta. Tres cadenas y medio punto y el múltiplo va a ser de seis casitas para cada motivo. Esto vamos a hacer todo alrededor de nuestra servilleta. Ya aquí, ya que pasamos la esquina, más adelante vamos a dejar el espacio normal que den las tres cadenitas. Aquí, porque esa esquina las hicimos un poquito más juntos, los puntos, ¿ok? Así me voy a ir toda la vuelta hasta cerrar aquí. Aquí ya voy a cerrar esta vuelta. Tengo mis tres cadenitas y voy a pasar por aquí, por este medio punto, y voy a hacer un medio punto. Un punto deslizado, perdón, así, de esta forma. Ahora me voy a pasar aquí a la cadenita y voy a hacer un medio punto. Y estoy a la mitad de las tres cadenas, ¿sí? Ahora voy a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas. Tomo la lazada y aquí en la esquina, me salto este espacio y en la mera esquina voy a hacer cuatro puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro. Así. Cuatro puntos altos. Y me va a quedar así. Aquí en medio un cuadrito vacío. Vuelvo a tejer seis cadenas. Una, 2, 3, 4, 5, 6. Me salto esta casita y en la que sigue tejo un medio punto. Así, para que me quede así. Si ustedes ven que se les empieza a hacer así, le pueden poner aquí otra cadena por ser esquina, ¿ok? Entonces, tejemos ahora 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente espacio tejemos un medio punto. Tenemos un arquito, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas y en la siguiente casita un medio punto y ya tengo dos arquitos. Ahora voy a tejer esto. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Aquí tejí seis por ser esquina, pero aquí voy a tejer solamente cinco. Me voy a saltar este espacio y aquí voy a tejer los cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro, y ahora una, dos, tres, cuatro y cinco cadenas. Saltamos un espacio y en el que sigue tejemos un medio punto, cinco cadenas,
En la siguiente casita medio punto, 5 cadenas, siguiente casita medio punto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, así. Ya que tenemos estos dos arquitos que son los mismos que tenemos aquí, volvemos a trabajar esto. Saltamos una casita y en la casita que sigue tejemos los 4 puntos. Y así nos va a ir quedando, vean. Vamos a trabajar entonces 4 puntos altos. Aquí le puse 6 cadenitas porque es esquina. Aquí solamente son 5. 5, 5 y 5 también en los arcos. Entonces, 2 arquitos, 4 puntos altos. 2 arquitos, 4 puntos altos. Así de esta forma vamos a trabajar toda esta vuelta hasta llegar aquí. Aquí ya voy a cerrar esta vuelta. Tengo mi arquito de 5 cadenas y el siguiente arquito lo voy a hacer haciendo 3 cadenitas aquí. Así, miren. 1, 2, 3. Y las otras dos las voy a suplir por un punto alto que voy a tejer aquí donde inicié esta cadenita, en esta parte. Ahí voy a hacer un punto alto, así de 2 sacadas, para quedar a la mitad de ese arquito. Ya tengo los 2 arquitos. Y estoy a la mitad, entonces ahora voy a tejer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Voy a tomar una lazada, bueno, esta cadena me quedó mal, la vuelvo a retomar, así, 4 cadenas. Aquí voy a tejer 3 puntos altos, 1, 2, 3, así. 3 puntos altos. Ahora voy a repetir los 4 puntos altos, uno arriba de cada punto, así. 1, 2, 3 y 4. Y ya tengo 3 aquí en esta cadenita, 4, y aquí voy a repetir otra vez 3 en esta cadenita. 1, 2, 3. Y ahora tengo 3 al principio y 4 son 7 y 3 son 10. En total tengo 10 puntos altos ahí, ¿ok? 10 puntos altos. Tejo ahora 1, 2, 3, 4 cadenas. Me voy a pasar aquí a este arquito y voy a hacer un medio punto. Así. Y ahora voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente arquito voy a tejer un medio punto y me va a quedar un solo arquito. Aquí si ustedes ven que se les empieza a jalar así, le pueden hacer más cadenitas aquí, le pueden hacer 5. ¿Ok? Entonces seguimos aquí. Vamos a hacer nada más 1, 2, 3 cadenas. Eso es porque estamos en el costado. ¿Ok? Entonces aquí volvemos a repetir igual, lo mismo, 1, 2, 3 y aquí vamos a repetir un punto arriba de cada punto. 3. Así. Y tengo otra vez 10 puntos altos. Tengo 3 y 4, 7 y 3, 10. ¿Ok? Que es lo mismo que tengo en esta parte de aquí. Ahora repetimos el arquito que tenemos en este lado. Tejemos 1, 2, 3 cadenas. En este espacio tejemos medio punto. Y nos va a quedar así. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y en el arquito medio punto. 1, 2, 3 cadenas. Y aquí volvemos a repetir lo mismo. Y de esta forma nos va a ir quedando. 10 puntos altos, 3 cadenas, 5 cadenas para el arquito, 3 cadenas para subir.
Y repetimos lo mismo en cada uno de estos motivos, de estos cuatro puntos altos, ¿ok? Entonces así nos vamos a ir toda la vuelta hasta cerrar aquí. Vean, amigas, aquí ya la voy a cerrar. Ya tengo aquí el medio punto. Ahora voy a hacer tres cadenitas. Una, dos, tres. Tomo una lazada y voy a hacer un punto alto en esta parte, ¿sí? Y así para hacer el arquito que toca hacer aquí. Así. Y ahí está mi arquito, que es el mismo que va quedando aquí en medio. ¿Sale? Vamos a hacer ahora la siguiente vuelta. Voy a tejer aquí cuatro cadenitas. Una, dos, tres, cuatro. Tomo una lazada y me vengo al primer punto alto de aquí, de este bloque de puntos. Y tejo un punto alto. Así. Ahora tejo tres cadenas. Me regreso aquí arriba del punto y tejo un medio punto, así, para formar un piquito. Tomo lazada y en el siguiente punto alto, tejo punto alto. Vuelvo a hacer tres cadenas. Me regreso aquí arriba del punto, arriba, y hago un medio punto, así. ¿Sale? Para formar un piquito. Ahora en el siguiente tejo punto alto y este punto alto que es el número 3 no va a llevar piquito, lo vamos a dejar así. Tomo lazada y en el siguiente sigo tejiendo punto alto y sigo tejiendo tres cadenitas y este sí lleva piquito. Aquí arriba del punto un medio punto, así nos va a quedar. El número 3 no lleva piquito. Y seguimos haciendo puntos altos en el siguiente punto alto, tres cadenas, me regreso arriba del punto, pasando por esos dos hilos y hago medio punto y así continuamos hasta tener cuatro piquitos. Bueno, tres cadenitas. Me regreso aquí, hago un medio punto, así, sigo haciendo en este otro punto alto, tres cadenas, me regreso al punto, hago medio punto y así ya tengo cuatro piquitos después de este, después del 3 que no lleva piquito, tengo 1, 2, 3 y 4. ¿Sale? Ahora voy a hacer uno y ese no le vamos a hacer piquito. En el siguiente hago un punto así. Ya tengo ahí, vean mis cuatro piquitos, si se distinguen bien. Ahora voy a hacer el asa de la canasta. Vamos a hacer aquí 15 puntos altos, 15 cadenitas, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Así. 15 cadenitas, ¿sale? Ahora vamos a darle vuelta. Estoy así, vean. Voy a darle vuelta. Así por este lado y estas 15 cadenitas las vamos a pegar aquí en medio de estos dos. Vean, aquí tengo el punto que no tiene piquito. Entonces ahí en medio vamos a hacer un medio punto. Ajustamos así. Ahí está el asa de la canasta. Entonces damos la vuelta. Para seguir trabajando y ahora vamos a hacer cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4, así, cuatro cadenas. Ahora vamos a contar aquí, vamos a contar cadenas, vamos a contar 1, 2 y 3. En la tercera cadena vamos a hacer un medio punto.
así medio punto para hacer ahí un arito. Seguimos con cuatro cadenas y saltamos una, dos, en la tercera cadena medio punto. Una, dos, tres, cuatro cadenas y aquí otra vez contamos. Una, dos y tres. En la tercera cadena, recuerden, hacemos un medio punto para que nos vaya quedando así unos aritos. ¿Sale? Así, una, dos, tres, cuatro cadenas otra vez. Y nos venimos aquí otra vez a la cadena. Una, dos y tres. A ver, contamos así. Una, dos y tres. Recuerden que es en la tercera cadena. Así. Otra vez. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Y aquí vamos a pegarlas aquí, miren, en esta parte. En esta parte del punto. Y ahí hacemos un medio punto así. Para que nos quede de esta forma. En la cita de la canasta. Aquí vamos a seguir trabajando como aquí. Me falta hacer dos picos. Ahora vamos a hacer un punto alto en el punto que sigue. Así. Hacemos ahora una, dos, tres cadenas. Me regreso arriba del punto alto. Y ahí le tejo medio punto. Y sigo haciendo punto alto. Tres cadenas, me regreso aquí arriba del punto y hago un medio punto, así. Ahora aquí vamos a hacer un punto más, vean, estoy aquí en medio de estos dos, voy a hacer uno arriba de este punto, aquí, y este punto ya no va a llevar piquito, va a ser así, y vean, aquí ya tengo terminada una canasta, ¿sale? Tengo dos piquitos aquí, uno, dos, antes del asa y aquí dos piquitos. El último no le vamos a poner piquito. Entonces, puntos altos nos van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Porque aquí hicimos dos, ¿sí ven? Entonces son 11, ¿sale? Entonces, aquí volvemos a tejer cuatro cadenas. 1, 2, 3, 4. Nos venimos hasta acá, hasta este arquito, hacemos medio punto y nos va a quedar así. Si ustedes ven que se les empieza a jalar, háganle una cadenita más ahí para que no se jale. Yo aquí veo como que se jala un poquito, así que le voy a hacer una más. Así, una cadena más para que no se jale. Así. Y así ya queda perfecta. ¿Sale? Esto lo vamos a hacer arriba de cada uno de estos grupos. Así que aquí, aquí por ser esquina tiene más cadenitas. Aquí voy a hacer nada más dos. Así, dos cadenas. Tomo la lazada y comienzo aquí. Hacer lo mismo que ya hicimos. Punto alto, tres cadenas. Arriba del punto, medio punto. Otra vez. Así. Tres cadenas, medio punto, aquí, otra vez, el punto que no lleva piquito, ¿sí? Entonces, exactamente, vamos a trabajar aquí exactamente como ya trabajamos aquí. Así que voy a adelantar todo este paso, ya que ya lo hicimos acá, lo voy a hacer en este espacio. Y bien, amigas, aquí ya terminé otra vez la canastita. Exactamente de la misma forma que trabajamos aquí, trabajamos en esta. ¿Sí? Así que no es nada complicado tejer esta canastita. Aquí yo ya terminé, ya tengo los dos puntos que les digo que van aquí. Aquí en el punto yo le hago otro punto alto, pero ese punto ya no lleva piquito. Vean, aquí tejo dos cadenitas nada más, así dos. Me paso a este punto. O a este arquito y hago un medio punto y me queda así la cadenita. Bien bonita. ¿Sale?
Ahora vamos a hacer dos cadenas. Tomo lazada y aquí comenzamos a hacer la siguiente canasta. De la misma forma. Así. Vamos a hacer dos puntos altos con piquito y el tercero ya no lleva piquito. ¿Sale? Este es el que ya no lleva piquito. Hacemos, perdón, aquí solo cargamos el gancho y en el siguiente seguimos con punto alto. Este sí lleva el piquito de tres cadenas. Así. De esta forma. Y así nos vamos, como ya hicimos estos. Este, por ejemplo, aquí yo les enseñé en este. Exactamente como les enseñé a hacer este, van a ser así. En todos estos grupos, en estos motivos, ¿sale? Y les van a quedar así las canastitas, bien bonitas. Entonces así vamos a continuar hasta cerrar esta puntilla. Vean, amigas, aquí tengo terminada ya mi canastita. Ahora lo que voy a hacer son dos cadenas y pegarlas aquí y eso es todo, así se cierra, ¿sale? Entonces aquí tejo dos cadenas, así, una, dos. Y estas dos las pego aquí en este punto con un punto deslizado, así. Hago una cadenita más, así, y ahí ya queda cerrada esta puntilla. Y como ven, amigas, este es el resultado final. Son unas canastitas bien bonitas. Anímense a tejerla en alguno de sus proyectos, ya que queda hermosa esta puntilla. Y bueno, pues yo ya la hice, amigas. Espero que les haya gustado el video. Espero haberme explicado bien. Y si es así, pues déjenmelo saber en los comentarios. Estaré contestando todas las dudas que tengan. Y si quieren seguir aprendiendo conmigo, las invito a que le den clic a alguno de los videos que están viendo en pantalla. Y bueno, pues esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en un siguiente video.